Muy buenos días. Me da mucho gusto darles la bienvenida a este segundo seminario de esta segunda serie de fronteras en el día 2 del mes 2 del año 2022. Tenemos el gusto de tener con nosotros al doctor Iker Irrisarri de la Universidad de Göttingen, que hará una presentación sobre filogenómica y evoluciones, transiciones evolutivas mayores. Sin más, le doy la palabra a la doctora Helga Ochoterena, que como parte del comité organizador del seminario Fronteras en Sistemática, Evolución y Biodiversidad, estamos teniendo en el Instituto de Biología. Adelante, Helga. Muchas gracias, Susana. Bienvenidos a todos a esta serie de seminarios y en particular a la sesión de seminarios de fronteras del Instituto de Biología. Muchas gracias a todos por estar presentes en esta transmisión. Quiero recordarles que tenemos un chat en el que pueden enviar comentarios, preguntas, saludos, todo lo que ustedes digan decentemente. Y pues quiero, sin más, presentar al doctor Iker Irisarri. El doctor Iker Irisarri hizo sus estudios de doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid, en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, y posteriormente ha realizado postdoctorados ya por varios años en Alemania y en Suecia, tanto en la Universidad de Constanza, como en la Universidad de Uppsala, donde espero que haya visitado la casa de Linneo y haya también apreciado toda la historia en sistemática que se dio en ese lugar. Actualmente hace un postdoctorado en la Universidad de Göttingen, en Alemania, como ya mencionó la doctora Magallón, y está por empezar una nueva etapa de su vida ya con una contratación con miras a hacerse permanente también en Alemania, en el Instituto, perdón, de Leibniz para estudiar cambios en biodiversidad en Hamburgo. El doctor Irisarri tiene una extensa producción científica con aproximadamente 38 publicaciones que van de diversos tipos de publicaciones, desde aquellas de, digamos, más divulgación en la Enciclovida, hasta publicaciones muy especializadas en revistas de alto impacto internacional, con temas principalmente de filogenómica, de genómica, que abordan aspectos tanto teóricos como prácticos, donde incluso tiene propuestas metodológicas relacionadas con, por ejemplo, la detección y remoción automática de secuencias no homólogas en la filogenómica, o relaciones de clima con evolución de las especies, de migración, tiempo de origen, origen de estructuras en particular, o aspectos más básicos y teóricos de sistemática filogenética. Ha trabajado con una gran diversidad de organismos, desde mandibulados, tetrápodos, anfibios, moluscos, peces, plantas vasculares, pero esperemos que corrija su camino pronto y también amplíe su espectro de actividades hacia ese tema que, por ser botánica, me parece sumamente interesante. Su línea de investigación, entonces, la podemos difícilmente pero sintetizar en filogenómica y grandes transiciones evolutivas. Y uno de los aspectos que más le ha interesado a Iker en su carrera es el paso de la vida acuática a la vida terrestre y los cambios evolutivos que eso implica. Iker, te damos muchísimas gracias por haber aceptado participar en nuestros seminarios del Instituto de Biología. Y quiero decir que me alegra mucho compartir que como Iker es español, vamos a aprovechar el lenguaje común para que esta plática llegue
de manera más sencilla a todos nuestros estudiantes personal y las personas que nos van a seguir en YouTube. Esperemos que en Latinoamérica pueda haber mucho impacto de tu plática, y agradezco también tu disposición para preparar la plática en español. No quiero tomar más de tu tiempo en la presentación, porque podríamos extendernos enormemente. Quiero recordarles que por favor dejen sus comentarios y vayan haciendo sus preguntas conforme les surjan en el chat de YouTube. Y pues le vamos a dar entonces la palabra al doctor Irizarry. Muchas gracias, Iker. Hola, buenos días en México y buenas tardes aquí en Alemania. Quería empezar por agradecer la invitación a estos seminarios tan interesantes del Instituto de Biodiversidad, y en particular a ti, Helga, por toda la gestión y por tu introducción tan amable que me has hecho de mi investigación. Pues empezaremos por, creo que ahora se verá la presentación y creo que con esto, sí. Quizás Helga me puede decir si se ve la presentación. Sí, que ya estás en escena. Bien, gracias, adelante, gracias. Hoy quería hablaros de una de mis grandes pasiones, que es la filogenómica, y cómo esta se aplica al estudio de las grandes transiciones evolutivas. Voy a hacerlo basándome en algunos trabajos míos previos. Y básicamente la idea que quiero transmitir hoy es cómo la filogenómica nos permite abordar problemas evolutivos, problemas filogenéticos que previamente no éramos capaces de resolver con técnicas más tradicionales. Y cómo esto nos ayuda a producir un marco filogenético robusto, en el cual podemos utilizar la genómica comparada para estudiar las bases genómicas de estas grandes transiciones evolutivas, que son momentos en la evolución que a mí me parecen particularmente interesantes. Bueno, como probablemente ya habéis escuchado varias veces, en la larga historia de la vida en la Tierra, la evolución no ha sido totalmente homogénea, sino que ha habido momentos que nosotros encontramos particularmente interesantes, o han sido momentos donde ha habido unos cambios más grandes, más pronunciados. Como es, por supuesto, el origen de la vida o el origen de las primeras células procariotas. Luego las células procariotas adquirieron la capacidad de fotosintetizar, dando lugar a un nuevo modo de vida autótrofo. Y estos organismos luego entraron en simbiosis los unos con los otros, creando, por ejemplo, unas células más complejas, las células eucariotas. Y estas células eucariotas aumentaron en complejidad independientemente en varios linajes, produciendo organismos multicelulares. Y todo esto parece ser que ocurrió en el medio acuático, y una de las últimas transiciones importantes que ocurrió en la historia de la vida es la transición entre el medio acuático y el medio terrestre, que ocurrió de nuevo en varios linajes independientemente, primero en plantas y en hongos y más tarde en animales. Y aunque no existe una definición aceptada por todo el mundo para lo que se llamarían las grandes transiciones en la evolución, yo creo que podemos pensar que las grandes transiciones son aquellas que producen un cambio en la organización de los seres vivos o en su plan corporal. O podríamos hablar incluso de transiciones en hábitat que son particularmente drásticas. Como ejemplo de cambios en organización, podríamos pensar, por ejemplo, la transición entre un organismo unicelular a un organismo multicelular, donde es necesaria la interacción entre las diferentes células, especialización en diferentes funciones y la comunicación. Esos son todo eventos que dan lugar a una mayor complejidad. Una de los eventos importantes que produce grandes cambios en la organización, por ejemplo, es la simbiosis. Es una gran fuente de innovación y en muchos casos produce lo que conocemos como
grandes transiciones evolutivas. Quizás el ejemplo más icónico de los planes corporales es la explosión cámbrica y cómo en ese momento parece que aparecieron todos los grandes planes corporales en animales. Y por último, uno de los temas que a mí más me interesa son los cambios entre el medio acuático y el medio terrestre. Y esto se considera un cambio, una transición de hábitat que es particularmente drástico debido a las condiciones físicas muy diferentes en el medio acuático y en el medio terrestre. Mientras que en el medio acuático los cambios de temperatura, salinidad y de luz, intensidad ultravioleta no son tan grandes, estos sí que son mucho más grandes en el medio terrestre y esto produce ciertos estreses a los organismos que necesitan adaptarse para poder vivir en este ambiente. Y al principio el ambiente terrestre no deja de ser un ambiente bastante árido. Bien, aparte de que estos eventos conocidos como los grandes transiciones evolutivas son muy icónicas y son muy interesantes, lo que quiero convenceros hoy es que son también unos eventos muy interesantes a la hora de estudiar las radiaciones evolutivas y los procesos evolutivos en general. En estas transiciones, normalmente, hay un gran número de innovaciones que se seleccionan por selección natural. Y estas innovaciones, muchas veces, dan lugar a ventajas adaptativas y, por tanto, a radiaciones rápidas. Sin embargo, estas radiaciones rápidas y antiguas y esta selección muy rápida en periodos muy cortos de tiempo hacen que la filogenia detrás de estas grandes transiciones evolutivas sea más difícil de recuperar que en otros casos. Y esto genera que las filogenias en esos lugares donde ha habido estas grandes transiciones con frecuencia son un poco borrosas, en el sentido de que los datos no nos permiten recuperar esas filogenias con tanta claridad como lo hacen en otras regiones del árbol. Sin embargo, la filogenia es un elemento muy importante a la hora de entender estas transiciones evolutivas. Como ya sabéis, en evolución normalmente es un proceso muy lento y no tenemos la capacidad de ver el proceso de evolución durante nuestro tiempo durante nuestra vida. Entonces, lo que tenemos que hacer para entender la evolución es reconstruir este proceso histórico, para lo cual la filogenia es uno de los puntos más importantes. Entonces, estamos aquí en este momento donde la filogenia, necesitamos saber la filogenia, pero esta filogenia parece ser que es borrosa debido a las mismas características que hacen interesantes a las grandes transiciones evolutivas. Como primer ejemplo en mi charla, quiero hablaros sobre el origen de la fotosíntesis, que, como probablemente sabéis, ocurrió gracias a una simbiosis con cianobacterias. Según la hipótesis tradicional, hubo simbiosis en el ancestro de los linajes con fotosíntesis primaria que tienen lo que se llaman los plástidos primarios. Este linaje se conoce como arqueplástida. Y esta capacidad fotosintética que trajo un gran número de ventajas, ya que permitía a los seres unicelulares vivir independientemente con un poco de agua y un poco de luz para fijar carbono y ser independientes de engullir otros organismos, trajo, como decía, un gran número de ventajas adaptativas. Y esta capacidad fotosintética se ve que es muy adaptativa, ya que se ha transferido a lo largo del árbol filogenético de los eucariotas por múltiples eventos de simbiosis secundaria y terciaria, dando, por ejemplo, lugar, probablemente los ejemplos más claros serían las diatomeas o las algas pardas. Tienen todas plástidos secundarios. Bien, este
Y esta hipótesis del origen único de los plástidos primarios viene sobre todo apoyado por las filogenias de genes plastídicos. Cuando intentamos recuperar la filogenia de los cloroplastos aquí marcados en estos linajes junto con las cianobacterias, este grupo es recuperado como morfolítico con un soporte estadístico muy elevado. Sin embargo, en los últimos 10-15 años, donde ha habido una explosión de estudios filogenómicos con genes nucleares, esta monofilia de estos tres linajes que contienen plástidos primarios no ha sido generalmente recuperada. Estos tres linajes, para los que no los conozcan, son las algas glaucófitas, las algas verdes y las plantas terrestres, vendrían en este linaje verde, y este linaje de algas rojas. ¿Por qué es importante conocer las relaciones filogenéticas tanto del plástido como del núcleo? Bien, porque aún asumiendo la monofilia de los plástidos, existen al menos tres hipótesis alternativas a la monofilia de los núcleos que son totalmente compatibles con la monofilia de los plástidos. Aquí, por ejemplo, podéis ver que, a diferencia de la hipótesis tradicional, donde la monofilia de los plástidos, aquí marcada en verde, es totalmente congruente con la monofilia de los genes nucleares, marcada en gris. Los genes nucleares, recordad que en la simbiosis serían representantes de lo que fue el huésped de esa cianobacteria inicialmente. Vemos que solo en el caso en que la filogenia de los plástidos y los genes nucleares sea totalmente congruente, podemos hablar de una simbiosis única. Bueno, podría ser que esa simbiosis, que esa capacidad fotosintética en unos linajes se perdiera, como por ejemplo está mostrado en esta hipótesis B, pero en este caso podréis imaginar que la monofilia de estos tres linajes no se recupera con los genes nucleares, sino que tenemos este linaje aquí entre medio. Quizás más interesantes son estos otros dos escenarios, donde podríamos encontrar una adquisición de los plástidos por uno de los linajes y el traspaso de esos plástidos a otros linajes por medio de endosimbiosis seriada. En este caso, la segunda endosimbiosis sería entre eucariotas. Y por último, podríamos encontrar una adquisición independiente de los plástidos por linajes de cianobacterias que son cercanamente relacionadas. Si estos linajes se han extinguido en la actualidad, no seríamos capaces de encontrar que los plástidos de, por ejemplo, las algas rojas y las algas verdes son producto de una simbiosis independiente de aquello que podría ocurrir, por ejemplo, en las algas glaucófitas. Bien, la dificultad de resolver estas relaciones filogenéticas es debido a que las relaciones profundas entre los grandes linajes de eucariotas son muy antiguas y generalmente son radiaciones rápidas. Esto produce ciertos problemas a la hora de inferir filogenias, ya que tenemos pocas sinapomorfías, pocos cambios nuevos y compartidos por varios linajes, que son las que son más informativas a la hora de inferir la filogenia. Bien, en un estudio que publicamos recientemente, intentamos abordar esta cuestión de por qué, si podríamos encontrar una monofilia de estos tres linajes de arqueplástida con genes nucleares. Y aquí comenzamos por analizar cuatro sets de datos que se habían publicado con anterioridad. Como veis aquí en el esquema, los linajes de arqueplástida que contienen plástidos primarios están marcados en verde. Tres de los estudios no recuperaron la monofilia de estos tres linajes, mientras que un cuarto sí que la recuperó con un soporte estadístico bastante alto, lo cual es bastante llamativo. Si os dais cuenta también, las relaciones filogenéticas entre los tres linajes verdes son también diversas en estos tres estudios. Entonces, aquí, a pesar de que todos están basados en genes que solapan parcialmente, son set de datos que solapan parcialmente tanto en los genes como en las especies,
las filogenias obtenidas son bastante diferentes, en particular respecto a estos tres linajes de complastidos primarios. Sin ir mucho en el detalle, aquí lo que os quería mostrar es que, a pesar de que una de las características más a pesar de que uno de los factores más importantes que afecta a la reconstrucción de la filogenia es qué genes se muestrean, qué genes se usan o qué taxones se incluyen en el análisis, aquí lo que vemos es que estos factores no parecen explicar las diferentes filogenias que se encuentran al concatenar los genes en los cuatro sets de datos diferentes. Sin embargo, cuando miramos el apoyo que los genes individuales tienen a la monofilia o a la no monofilia de los linajes con plástidos primarios, sí que vemos una cosa bastante interesante. Y como podéis ver aquí, es en este cuarto estudio donde el apoyo a la monofilia de los arqueplástida era bastante elevada, sí que vemos que hay genes que apoyan de una forma muy clara la monofilia de los arqueplástida, de los linajes con plástidos primarios. Y este efecto no es claro para nada en el resto de los tres estudios. En principio, tener genes que nos apoyan con fuerza una hipótesis no es una cosa negativa, es una cosa de hecho positiva, porque al hacer filogenómica, al concatenar cientos de genes, lo que queremos en realidad es tener genes que sean informativos acerca de esas relaciones. El problema aquí reside en que estos genes, al estudiarlos en detenimiento, sí que vimos que había una mezcla de parálogos, es decir, genes que no reflejan de forma fidedigna la evolución de las especies, donde se incluían genes parálogos, nucleares, plastídicos y a veces hasta mitocondriales. Y esto se puede confirmar incluyendo para estas familias génicas genes que se conocen que son parte del genoma plastídico, el genoma mitocondrial, el genoma nuclear, en, por ejemplo, especies modelo como podría ser Davidopsis, el humano o quizás algún hongo. La cosa interesante es que al eliminar estos parálogos que no deberían de haber estado ahí en un primer momento, sí que vemos que esta supuesta monofilia de los arqueplástida desaparece. Y esto, estoy hablando de solo 8 genes. Al eliminar las secuencias parálogas de 8 genes en un set de datos de unos 150 genes, vemos que esa supuesta monofilia se rompe. Entonces, esto quizás podría ser negativo, ¿no? Porque podría sonar un poco negativo, porque al final lo que encontramos son que tenemos 4 sets de datos donde no se apoya la monofilia de los arqueplástida, pero además no hay una congruencia entre las relaciones entre estos tres linajes de arqueplástida. Para intentar solventar esto, lo que hice es combinar los datos y ser muy cuidadoso en eliminar todo tipo de contaminaciones, parálogos, etcétera, etcétera, visualizando cada uno de los 311 genes. Y al final, bueno, era bastante trabajo, pero creo que mereció la pena, porque esto nos permitió obtener una filogenia de los eucariotas bastante robusta. Aquí, para no entrar en mucho detalle, en otros grupos, lo que nos interesa sobre nuestros linajes con plástidos primarios, sí que vemos que recuperamos la monofilia del linaje de las algas verdes con las plantas, las algas glaucófitas y las algas rojas, con un soporte estadístico bastante interesante y, sobre todo, una congruencia entre diferentes métodos de análisis, incluyendo bayesiano con métodos con modelos de mixtos, que son mucho más complejos y nos ayudan a eliminar problemas de errores sistemáticos. Pero si os dais cuenta aquí, aparte de en estos linajes que parece que van juntos, tenemos 2 linajes aquí que son los llamados Rodelfidia y Picozoa, que aparecen junto con las algas rojas.
Esto es muy interesante porque, ¿quiénes son estos linajes? Bueno, Rodelfidia es un linaje nuevo que fue descubierto solo hace un par de años. Y son muy interesantes porque no son fotosintéticos, pero sí que tienen plástidos. Estos plástidos no tienen genoma, pero parecen estar involucrados en la síntesis del hemo. Los llamados picozoa son unos protistas muy, muy pequeños que viven en el mar, que al principio se pensó que podrían ser fotosintéticos, pero luego se ha más o menos demostrado con datos genómicos que no tienen la capacidad de realizar la fotosíntesis. Y aquí, por ejemplo, un estudio de mi colega Max, que recupera también, confirma la relación de los picozoa y los rodelfidia con las algas rojas, incluidas también en lo que se llamaría el grande grupo de los arqueplástida. Esto es bastante interesante desde el punto de vista del origen del plástido, porque si asumimos que hubo un origen único del plástido en el ancestro de todos los arqueplástida, tenemos que decir también que hubo dos pérdidas secundarias de la capacidad fotosintética, tanto en picozoa como en rodelfidia. En el caso de rodelfidia no es problemático porque sabemos que tienen plástidos sin genoma. En el caso de los picozoa es un poco más peliagudo porque estos hasta el momento no conocemos ninguna evidencia de que hayan tenido plástidos con anterioridad. Y esto, a pesar de nos plantea nuevas preguntas acerca del origen de los plástidos, más que sobre el origen, probablemente sobre su evolución en los linajes no fotosintéticos. Pero esto es, os invito a que miréis el estudio en detalle, así como el estudio de Max publicado el año pasado en Nature Communications. Lo que quiero, el mensaje que quiero lanzar aquí es que es muy importante tener más genes. En este caso, hemos concatenado los genes de los cuatro sets de datos y hemos hecho un esfuerzo bastante importante en tener datos muy limpios. La calidad de los datos es muy importante cuando queremos resolver preguntas filogenéticas que son muy delicadas, son difíciles de resolver, como es, por ejemplo, el caso de muchas de las grandes transiciones en la evolución. Son preguntas filogenómicas difíciles que requieren un utilizo de unos datos muy limpios. Cuando tenemos algún sesgo, por ejemplo, de algún parálogo, de alguna contaminación, puede sesgar totalmente el resultado que obtenemos al incluir menos de una decena de genes con problemas, como hemos podido ver. Desde el punto de vista de la biología, creo que mis datos más o menos vienen a apoyar un origen único del plástido en el ancestro de los arqueplástida, pero al encontrar este nuevo linaje de los picozoa que se encuentra dentro de los arqueplástida, esto abre también nuevas vías, nuevas preguntas acerca de cómo esto ha sido posible. Si tenéis interés en seguir estas investigaciones acerca del origen y la evolución de los plástidos, os invito a revisar estas dos publicaciones que hemos generado recientemente. Ahora quería hablaros en la segunda parte de la charla sobre plantas también, pero en este caso sobre la terrestrialización. Y a partir de ahora nos vamos a centrar en el tema de la terrestrialización. Primero en plantas, donde alrededor de unos 700 millones de años aparecieron las primeras algas que vivían en el medio terrestre. Quizás desde una apariencia externa estas algas podrían no parecer muy glamurosas, pero desde el punto de vista evolutivo en realidad es un momento bastante épico, porque tenéis que pensar
que el vivir en el medio terrestre trae consigo un número de dificultades que estas algas han tenido que aprender a luchar contra ellas, como por ejemplo una, por supuesto, menor disponibilidad hídrica, una mayor salinidad del terreno, mucho más estrés del sol y de la radiación ultravioleta. Entonces, grandes cambios probablemente también en el aparato fotosintético y un cambio mucho más drástico de las temperaturas que en el medio acuático. Bien, en este caso, cuando estudiamos la transición entre el medio acuático y el medio terrestre en las plantas, la filogenia ya fue resuelta en los últimos 2 o 3 años, sobre todo gracias al gran esfuerzo del 1KP o los 1000 transcriptomas de plantas que secuenciaron mucha la diversidad de las plantas utilizando transcriptómica y encontraron varias cosas interesantes en la filogenia. Sin centrarnos en esto, lo que quería mencionaros aquí es que la transición entre las algas acuáticas y las plantas terrestres, que son aquellas con sistemas de transporte, con raíces que son realmente adaptadas al medio terrestre, hay toda una gradación de biodiversidad en estos 6 linajes de algas estreptófitas, que tienen una variedad de hábitats, de morfologías, etcétera, etcétera, que hacen esta transición muy interesante. Esta es, en actualidad, mi investigación en la Universidad de Göttingen, donde intentamos utilizar este marco filogenómico robusto junto con genómica comparada para intentar entender cómo era el ancestro que dio lugar a las plantas terrestres y, por ende, comprender todo el proceso de terrestrización que ocurrió a lo largo de la filogenia, que podemos ver aquí, hasta las plantas terrestres. Esto lo estamos haciendo otra vez, como mencionaba antes, con métodos de filogenómica. En este caso, la filogenómica la estamos utilizando para comprender toda la biodiversidad que existe de estas algas estreptófitas. He comentado antes que son 6 grandes linajes, pero incluyen varios miles de especies con bastante poco estudiadas, con muchas adaptaciones diversas al medio terrestre, al medio acuático, a muchos hábitats muy diferentes, cambios con adaptaciones morfológicas, metabólicas y bioquímicas. Hay mucho que estudiar ahí y ese estudio necesita también de un marco filogenómico robusto donde podemos comparar las especies y sus características. Aquí pongo un ejemplo de un estudio que publicamos recientemente sobre la biodiversidad críptica en esta alga que se llama Chlorocybus. Durante más de 50 años se ha pensado que existía solo una especie, pero aquí encontramos que estas que diferentes ramas de lo que viene siendo Chlorocybus divergen hasta en 80 millones de años y mostramos aquí que probablemente sean diferentes especies. Otro de los aspectos importantes que utilizamos para entender esta terrestración en las plantas es la genómica comparativa. A este respecto estamos trabajando en varios genomas nuevos de algas, así como el estudio de varias familias génicas y de rutas metabólicas interesantes que son centrales para la adaptación al medio terrestre. En general, nuestras aproximaciones son utilizar la filogenémica y la sistemática para entender esta gran diversidad de algas estreptófitas y utilizar genómica comparativa y otro tipo de ómicas para intentar reconstruir el camino de terrestrización a lo largo de la filogenia. Como última parte de mi charla, quería brevemente hablar sobre la terrestrización en vertebrados, que ha sido, sigue siendo uno de los temas que más me interesa
que más me interesan en el mundo de la ciencia. Bien, la terrestrialización en los vertebrados ocurrió, parece ser una única vez, que es el punto en la filogenia donde aparecen los tetrápodos, los vertebrados con patas. Estos serían los anfibios, los mamíferos, los cocodrilos y los pájaros, que es, las tortugas y aquí los lagartos y serpientes. Bien. En este caso, el origen de los tetrápodos el origen de los tetrápodos sí que tiene asociado un problema filogenómico. Esto ha sido una pregunta recalcitrante en el mundo de la filogenia durante varios años. Y se trata de encontrar cuál es el grupo hermano de los tetrápodos. Hay dos linajes candidatos. Uno sería el de los peces pulmonados y otro el de los celacantos. Bien, para estos tres linajes existen tres posibles hipótesis filogenéticas. Y ha habido muchos estudios en los últimos 30, 40 años, sobre todo, bueno, con anterioridad también, pero hablando sobre estudios de filogenia molecular, ha habido muchos estudios que han intentado resolver esta pregunta. En este estudio que publicamos en 2016, apoyamos la hipótesis de que los peces pulmonados eran el grupo hermano de los tetrápodos. Y no fuimos, por supuesto, los primeros en decir esto, pero sí que fuimos los primeros en descartar las dos hipótesis alternativas. En un caso, probablemente debido a una insuficiencia de datos que en este caso intentamos solventar por el uso de técnicas filogenómicas, utilizamos un par de miles de genes para este análisis, y en la tercera hipótesis la descartamos, ya que la hipótesis de un posible grupo hermano entre el celacanto y los peces pulmonados era congruente con errores sistemáticos. Esto es un tema muy importante y que me interesa particularmente en la filogenia. Los errores sistemáticos, a diferencia de casos donde tenemos una limitación en la señal filogenética, nos faltan datos para resolver una pregunta filogenética, en algunos casos añadir más genes puede llevarnos a tener un mayor soporte de una hipótesis filogenómica incorrecta. Esto es muy importante, sobre todo en filogenómica, porque al tener cientos, miles de genes, un pequeño error que ocurre en un gen puede agrandarse mucho al concatenar cientos, miles de genes. Para que nos entendamos, podríamos hacer una analogía con una distribución estadística. Probablemente los que estéis acostumbrados al tema de la filogenómica, habéis encontrado que muchas veces hay estudios filogenómicos donde las ramas están apoyadas al 100% en todos los casos, pero aún y todo las hipótesis filogenéticas de diferentes estudios son incongruentes. Y esto se debe a la diferencia entre la precisión y la exactitud. Y como decía, haciendo una analogía con una distribución estadística, la precisión sería, como vemos aquí, la variación de los datos respecto a una media. Podríamos tener una estima muy precisa de la media donde los datos, la varianza es muy pequeña, pero esto no tiene en principio nada que ver con si esta media se acerca a la media de la población, que sería la distribución verdadera. En un árbol, en filogenómica, ¿esto qué quiere decir? Las ramas con 100% de apoyo de bootstrap nos hablan de la precisión, de cómo de seguros estamos acerca de una bipartición en la filogenómica, en el árbol filogenético, perdón. Pero esto no tiene por qué mostrar el árbol verdadero, que sería la exactitud.
Entonces, al hacer filogenómica, lo que queremos es no solo tener mucha precisión, sino también tener exactitud. Y esto significa que necesitamos estudiar e intentar limitar el efecto de los sesgos sistemáticos que ocurren con frecuencia en la filogenómica. Este estudio nos permitió, por una vez, descartar las hipótesis alternativas y mostrar que realmente los peces pulmonados eran el grupo hermano de los tetrápodos. En un estudio posterior, hicimos un pipeline bioinformático nuevo, expandiendo el anterior, para intentar recuperar una filogenia robusta de los tetrápodos y resolver algunas de las preguntas que habían sido recalcitrantes. En particular, el origen y las interrelaciones de los anfibios o la posición de las tortugas. Es interesante porque, a pesar de que los estudios filogenéticos moleculares y nucleares moleculares y morfológicos en los últimos años parecían haber llegado a una cierta congruencia entre ellos, algunos de los primeros estudios filogenómicos, donde se utilizaban cientos de genes, recuperaron algunas topologías ligeramente extrañas. Y esto probablemente se debía a una falta de calidad en los estudios filogenómicos iniciales. En este estudio, que publicamos en 2017, pudimos recuperar el consenso que se había generado sobre la monofilia de los anfibios y las relaciones de grupo hermano entre los caudados y los anuros, con exclusión de las cecilias aquí, y también el grupo hermano de las tortugas respecto a los arcosaurios. Si os dais cuenta, estas tres preguntas que habían sido recalcitrantes en la filogenia corresponden también a grandes transiciones evolutivas de diversos tipos. En este caso, un evento de terrestrialización. En este caso, hay grandes cambios en los planes corporales de anfibios, que son muy derivados en los tres casos. Y aquí tenemos también muchos cambios, tanto en planes corporales como en la conquista, por ejemplo, del medio aéreo por los pájaros. Una vez que tenemos esta filogenia de los tetrápodos que es robusta, lo que podemos hacer es utilizar la genómica comparativa y otro tipo de datos para intentar reconstruir la transición entre el ancestro de los peces pulmonados y los tetrápodos y los primeros tetrápodos, en este momento de aquí, donde se dio lugar la terrestrialización. Un hito muy importante en este camino fue la secuenciación del genoma del pez pulmonado australiano. Es un hito porque este genoma ha sido muy difícil secuenciarlo. Para que os hagáis idea, tiene unos 43 gigabases, que son más de 14 veces el genoma humano. Esto fue bastante complejo secuenciarlo y lo hicimos en un consorcio internacional donde quería mostraros algunos de los datos más interesantes desde mi punto de vista. Como veis aquí, estos 43 gigas del genoma, probablemente os imaginaréis que la mayoría de ellos son secuencias repetitivas, es decir, transposones. Sin embargo, sí que vemos que los grupos de ligamiento o los linkage groups se mantienen en este genoma tan grande con respecto a los linkage groups ancestrales inferidos para los cordados, que es bastante interesante. En vertebrados hay dos grupos con genomas particularmente grandes. Es el caso de los peces pulmonados y de las salamandras. Tienen genomas a partir de los 30-40 gigabases. El estudio, la secuenciación del genoma del pez pulmonado nos permitió también apoyar
la hipótesis de que esta expansión de los genomas en salamandras y peces pulmonados se dio a través de eventos de duplicación, de proliferación elementos transponibles independientemente. Y esto a mí lo vemos en el paisaje de los elementos transponibles en las diferentes especies. Como podéis ver aquí, dos ejemplos, son bastante diferentes. Pero yendo al tema de la terrestrialización, este genoma nos permitió encontrar varias cosas interesantes. Una de ellas, por ejemplo, es la expresión del gen SHH, que es muy importante en el desarrollo de los pulmones, tanto en peces pulmonados como en los tetrápodos. Se ve que la expresión, yo no soy un experto en EvoDevo, pero aquí los expertos dicen que la expresión de este gen se parece bastante en peces pulmonados a la situación que tenemos en los anfibios. Desde un punto de vista más molecular, sí que vemos que este pez pulmonado tiene una expansión de receptores para olores o para sustancias químicas que se transmiten a través del aire, incluyendo también el órgano bombonasal y sus receptores. Y vemos también una contracción de los receptores que se transmiten para los quimioreceptores que están especializados en sustancias transmitidas a través del agua. Con lo cual, esto nos dice que ha habido, probablemente en el ancestro del pez pulmonado y los tetrápodos, varias preadaptaciones que han facilitado esta transición entre el medio acuático y el medio terrestre en los tetrápodos. Quizás una de las innovaciones más interesantes y más icónicas en los tetrápodos es el origen de las extremidades con manos y dedos. Si alguien no lo conoce, os invito a que veáis alguna charla de Neil Shubin que lo hace, explica esto muy bien. En este estudio lo que hicimos es utilizar patrones de expresión de genes HOX, que son aquellos genes que determinan el patrón del desarrollo en la mayor parte del cuerpo de los vertebrados, centrándonos particularmente en las manos y los dedos. Y lo que pudimos encontrar es una expresión de los genes que parecen determinar la mano, que es similar en el pez pulmonado y en los tetrápodos. Con lo cual, esto nos dice que el ancestro del pez pulmonado y los tetrápodos, probablemente ya podríamos hablar de un tipo de mano primitiva o lo que posteriormente sería una mano. Sin embargo, sí que vimos que hay una expresión que es específica de los tetrápodos, una expresión dinámica del gen HOX-D13 que determina el desarrollo de los dedos. Este gen se expresa de forma dinámica desde el meñique hasta el pulgar en los tetrápodos, pero no se expresa de esa forma dinámica en el pez pulmonado. Esto quiere decir que el origen de los dedos por esta expresión dinámica es realmente una innovación posterior a la separación entre el pez pulmonado y los tetrápodos. Por lo tanto, es una innovación netamente de tetrápodos. Bien, para resumir esta tercera parte, quería mencionar otra vez que, como anteriormente, también tenemos este pipeline para ensamblar grandes set de datos filogenómicos y quería hacer hincapié también en la calidad de estos datos, porque es la calidad de los datos, no solo la cantidad, sino también la calidad, la que nos permite recuperar las filogenias de esas grandes transiciones que habían sido complicadas de realizar, de resolver con anterioridad. En particular, en nuestros estudios hemos encontrado un apoyo muy fuerte para los peces pulmonados, como el grupo hermano de los tetrápodos, y hemos podido
eliminar o descartar las hipótesis alternativas. El uso de este framework filogenómico junto con la genómica comparativa nos ha permitido también encontrar algunas preadaptaciones muy interesantes en el ancestro de los tetrápodos hacia la respiración hacia la respiración y la recepción de olores por medio del aire. Y igualmente, el estudio de Evo-Devo nos ha dado informaciones sobre este origen de las manos y la innovación posterior de los dedos que ocurriría en los tetrápodos. Bien, para resumir toda la charla, espero que os haya convencido que las grandes transiciones evolutivas no son solo muy bonitas, muy icónicas, muy interesantes, pero son también muy relevantes a la hora de estudiar los patrones evolutivos. En muchos casos, estas transiciones evolutivas tienen una filogenia detrás que no es totalmente evidente. Estas relaciones evolutivas con frecuencia son borrosas y la forma que tenemos de intentar resolverlas es utilizando, por una parte, más datos, ya que eso nos da más poder de resolución, pero también mejores datos. Tener unos datasets limpios es crucial para intentar resolver estas preguntas complejas. Y aunque no he ahondado mucho en el tema, también el uso de complejos modelos mixtos nos permiten evitar algunos de los errores sistemáticos que aparecen con frecuencia en filogenómica. Una vez que tenemos un marco filogenético robusto, debido a los análisis filogenéticos que he contado hasta ahora, podemos utilizar datos genómicos, pero también de otro tipo de ómicas y de Evo-Devo, para intentar polarizar los cambios que ocurrieron en estas grandes transiciones. Y os he dado, creo, varios ejemplos donde he intentado mostrar el interés y la capacidad de mostrar nuevas visiones sobre estas grandes transiciones utilizando estas técnicas. Por último, quería agradecer a todos mis colaboradores y a las instituciones que han permitido esta investigación. Y quería últimamente terminar con hacer un llamamiento a posibles estudiantes que tengan interés en este tipo de preguntas sobre filogenómica o en grandes transiciones en general, para que vinieran a Hamburgo, ya que voy a empezar mi nuevo grupo a lo largo de este año, y si alguien está interesado, por favor, contactarme. Y con esto creo que he acabado. Si tenéis alguna pregunta, estaré encantado de responderlas. Muchísimas gracias, Iker, por tan interesante pregunta. Esta ya ha desatado algunas preguntas interesantes que vamos a ir proyectando en la parte inferior. Todos la pueden ver. La primera pregunta es de la doctora Susana Magallón, relacionada con la densidad de muestreo taxonómico, sobre todo en linajes profundos, donde además tenemos que considerar la extinción como un factor, ¿verdad? Entonces, ¿qué le puedes contestar a la doctora Magallón, Susana? Sí, es una pregunta excelente, porque de hecho el muestreo taxonómico es clave a la hora de recuperar, de inferir una filogenia. En estos casos donde estamos intentando solucionar preguntas filogenéticas profundas, la aproximación que yo normalmente uso es intentar tener un muestreo balanceado de todos los grandes linajes que se conocen. Aquí tenemos dos grandes problemas o dos grandes limitaciones. Uno puede ser la falta de datos para algunos linajes que sí se conocen. En ese caso sería interesante producir nuevos datos genómicos para esos linajes. Pero sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de sobre la filogenia profunda de los eucariotas,
tenemos el hándicap de que hay muchos linajes o linajes profundos que todavía ni siquiera se conocen. No es que no tengamos datos, sino que no se conocen. Y en el caso, por ejemplo, como comentaba, de los picozoas o de los Rodelfidia, que han sido linajes descubiertos relativamente hace poco, pueden cambiar totalmente la percepción que tenemos acerca de los eventos evolutivos que han ocurrido en esos momentos. Claro, muy bien. Tenemos otra pregunta que de alguna manera está relacionada con la anterior, que tiene que ver con la inclusión de fósiles en las filogenias, lo cual es muy complicado cuando se hace filogenómica, pero queríamos saber pues, qué opinas de este tema. Sí, genial. Es una pregunta excelente porque, de hecho, hay algunos estudios recientes, no tantos, que muestran que la incorporación de fósiles, por una parte, puede cambiar mucho las relaciones que obtenemos y parece ser que en algunos casos, por lo menos, ayuda bastante a acercarnos a lo que creemos que podría ser la respuesta verdadera. Yo creo que el problema aquí, para muchos de los casos, es también tener fósiles que sean informativos para esas divergencias. Por ejemplo, esta idea sería muy interesante para aplicar a los tetrápodos, donde tienen huesos y hay muchos fósiles que podrían ser muy interesantes para aprender mucho más sobre esta pregunta. De hecho, hay muchos estudios que intentan estudiar este momento de terrestrialización utilizando los fósiles, que es, digamos, es una parte donde la filogenia molecular no puede llegar. Nosotros nos estamos centrando en otros aspectos. En otros casos, como por ejemplo es las relaciones profundas de eucariotas, no soy tan partidario de este tipo de aproximaciones porque no tenemos fósiles que son realmente creíbles y que son informativos para esas divergencias tan profundas. Entonces, en ese caso no creo que ayudarían, pero sí que hay otros casos donde, de hecho, el incluir los fósiles es una gran idea y deberíamos hacerlo, sí. Sí, la respuesta más común en biología es depende, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. A continuación, pues una pregunta de Patricia Ornelas y aprovecho para agradecerle enormemente su sugerencia para considerarte en esta serie de seminarios que ha sido, creo, tu ponencia muy exitosa. Así que gracias, Patti. Bueno, pues además de que te mandó saludos en un chat anterior, la pregunta sobre la posible detección de plastidios en un genoma nuclear, en este caso de picozoas, como no sé qué nos puedas decir al respecto. Sí, lo primero, muchas gracias, Patti, por esta pregunta. No he tenido tiempo de hablar mucho, no me quería desviar demasiado del tema, pero realmente esto es todavía un misterio porque, como bien sabéis, los plástidos dejan rastro de su presencia, ya que hay muchos genes plastídicos que se transfieren al núcleo durante el proceso de la simbiosis. En el caso de los picozoa, con los datos genómicos que existen, no parece que el núcleo tenga genes derivados del plástido. Pero de momento solo conocemos los genomas a través de metagenómica, ya que son eucariotas muy pequeños y no es tan difícil, por el momento factible cultivarlos en el laboratorio, sino que se utilizan técnicas de metagenómica. Ahí, en el estudio que comentaba, publicado en Nature Communications de 2021, se hace un estudio exactamente de esa pregunta y se mira la frecuencia de genes que podrían ser de
transferidos por endosimbiosis o por transferencia horizontal de genes con bacterias, y se ve que los picozoa no tienen más genes putativamente transferidos de bacterias que, por ejemplo, otras especies que son que no son fotosintéticas. Por lo tanto, parece ser que no, realmente no existen esos genes plastídicos en el núcleo. Pero es todavía un campo donde debemos investigar más, yo creo. Y relacionada con esa pregunta están estas otras dos preguntas de Pati también, que están muy relacionadas. Y bueno, aquí tiene que ver con la falta de plastidios, ¿no? ¿Cómo poderlo explicar? Si se debe a presiones selectivas, perdón, o qué otros mecanismos podrían explicar su ausencia. Sí, es una buena hipótesis. Yo creo que más que presiones selectivas para la pérdida de genes o de posibles genes plastídicos en el núcleo, yo creo que la pérdida de genes normalmente es un evento fortuito de genetic drift. No hablaría de presiones selectivas, pero es verdad que si este linaje perdió el plástido muy temprano en la evolución, quizás haya tenido tiempo de perder esos genes que estaban relacionados con la función plastídica. Podría ser. Otra hipótesis alternativa sería que ese linaje nunca tuvo plástidos, pero eso, claro, nos impone nuevas preguntas sobre qué ocurrió con los linajes que sí que tienen plástidos. Realmente eso ocurrió una única vez en el ancestro o si ocurrió, por ejemplo, múltiples veces en linajes independientes. Y desde el punto de vista de la biología celular, de las similitudes en los genomas y en los plástidos, parece indicar que realmente los plástidos de los tres linajes de los que estábamos hablando comparten más similitudes que diferencias. Pero en realidad podría ser cualquier cosa mucho más complicada. Sí, es difícil contestar lo que ya no podemos ver o reconstruir. Muy bien. La doctora Ivonne Garzón tiene una pregunta en dos partes que pueden todos ustedes ver en la parte de abajo de la pantalla, que me parece que tiene que ver justamente con cómo podemos saber si estamos infiriendo correctamente algo cuando no lo vemos, ¿no? Y cómo podemos saber cuál es la respuesta correcta o la respuesta más precisa qué genes un parálogo, ¿no? Realmente saberlo, ¿no? Espero estar interpretando adecuadamente el comentario y la pregunta de Ivonne. Y no sé qué pudieras tú contestar, bueno, más precisamente a sus comentarios o la generalización que hago yo de estos comentarios y preguntas. Sí, no, de hecho, tienes razón, quizás no me he parado suficientemente a hablar sobre esto, pero es uno de los temas para mí más fascinantes en la metodología de la filogenómica. Y, bueno, he de decir que no existe un método infalible, pero lo que yo normalmente, cuando quiero resolver una pregunta difícil, lo que primero que hago es asegurarme de la calidad de mis datos, por ejemplo, eliminando contaminaciones y eliminando parálogos. Esas son las cosas más obvias que normalmente se suelen colar cuando hacemos los análisis filogenómicos detrás de la línea de comando, ¿verdad? Porque es muy poderosa la línea de comando, pero también a veces puede ser peligroso si no vemos lo que está pasando. La segunda cosa que normalmente yo también hago es asegurarnos que no existen errores sistemáticos debido a la elección de un modelo demasiado sencillo, que suele ser un problema también en la filogenómica, ¿verdad? Y, por ejemplo, una forma de intentar saber si tu filogenia sufre de un error sistemático debido a un modelo incorrecto, por ejemplo, podría ser utilizar diferentes tipos de modelo y ver cómo la topología cambia cuando yo, por ejemplo, utilizo un modelo de
demasiado sencillo o un modelo mucho más complejo. Entonces, sí, cuando yo utilizo un modelo muy sencillo, donde sabemos que la filogenómica es sensible y produce errores sistemáticos, obtengo una determinada hipótesis filogenómica, pues sería un poco más cauto acerca de esa, esa topología. Y podemos, de esa forma, se puede realizar varios cambios. Por ejemplo, se pueden intentar romper ramas largas que traen problemas también de errores sistemáticos para intentar solventar esos errores. Entonces, haciendo varias pruebas con diferentes modelos y alterando, por ejemplo, el muestreo taxonómico, de forma que aumentemos ese error sistemático o lo disminuyamos, nos puede dar una idea de por dónde pueden ir los datos. Y si alguien está interesado, por ejemplo, yo creo que el paper que he mostrado los dos papers que he mostrado en Systematic Biology, tanto el de los plástidos como el de los tetrápodos, tiene, yo creo, un resumen bastante interesante sobre tipos de cosas que uno podría probar para testar el efecto o la presencia de estos errores sistemáticos. Sí, como siempre, no es solo pisar botones en una computadora, sino entender bien la pregunta, los datos y los posibles sesgos para explorarlos, ¿verdad? Muchas gracias. Una pregunta más, la manda el doctor Hernán Vázquez. Una pregunta en dos partes, pero en realidad la pregunta importante tiene que ver con los métodos como tales, ¿no? Y sobre todo, pues creo yo, agrego de mi cuchara aquí, posibles efectos potenciales del manejo de tantos datos en términos de los métodos como tales. No sé si pudieras comentarnos algo al respecto, Iker. Sí, quizás aquí he pasado un poco de puntillas. Para estas preguntas filogenéticas profundas, normalmente sí que utilizo los métodos de concatenación. Por dos motivos. El primer motivo es que los métodos que tenemos actualmente para el estudio de la coalescencia, los métodos de coalescencia, son, el único método que es capaz de analizar esta cantidad de datos es Astral y tiene sus propias limitaciones, sobre todo que asumimos que los árboles de genes son verdaderos. Aún y todo, en muchos casos funciona bastante bien, pero yo creo que la forma de hacerlo normalmente es siempre utilizar diferentes métodos de concatenación y métodos de coalescencia, intentar ver cuáles son las diferencias y similitudes, si las hay, y si hay diferencias, intentar entender por qué son. En muchos casos, algunas de las relaciones profundas con métodos de coalescencia, donde se basa en árboles de genes, no hay suficiente información en realidad sobre los nodos más profundos. Entonces, en mi caso, sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de relaciones profundas entre los eucariotas, soy bastante cauto a la hora de interpretar los métodos de coalescencia, aunque es verdad que el resultado tampoco es tan malo. Yo creo que el tema de las incongruencias entre los genes, que es verdadera y existe, empieza a ser mucho más interesante y mucho más importante y tratable para relaciones que son más recientes en la filogenia. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de César Lobato, que ya es más relacionada con cuestionamiento sobre las relaciones específicas de estos tres grupos que aparecen en la pantalla. Y me imagino que la pregunta va un poco más a evidencias externas, más allá de las secuencias como tales. Entonces, no sé si pudieras tú comentar algo, por favor, Iker. Sí, bueno, no soy un experto en ficología ni en botánica, entonces no sé si voy a poder contestar desde el punto de vista morfológico, pero sí que existen, desde que se publicó el paper en 2019 en,
sobre el OneKP Project, sí que hay bastantes evidencias de que los Stigmatophyci o Stigmatophyceas, las Stigmatophyceas sería en castellano, son el grupo hermano de las embriófitas. Parece ser que todos los análisis nucleares que se han hecho con filogenómica actualmente, incluidos algunos de los míos, apoyan esta hipótesis claramente. No parece que este linaje de las, de las coleoquitas, no sé cómo sería en castellano, o por ejemplo las carales, serían más cercanas a las plantas terrestres. Esto parece que no es así en base a los estudios filogenómicos. Sí que es bastante interesante porque desde el punto de vista morfológico, las Stigmatophyceas son mucho más simples que, por ejemplo, las algas de las Coleochaetae o como podría ser, por ejemplo, las caras, que sí que son multicelulares y tienen diferentes tejidos. Estas Stigmatophyceas son en realidad algas unicelulares o filamentosas, y entonces es bastante llamativo que sean estas el grupo hermano de las embriófitas. Pero a mi entender, desde el punto de vista de la filogenómica, no queda mucha duda acerca de esto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Iker, yo quiero agradecer nuevamente a nombre del Instituto de Biología tu disposición para presentarnos este seminario interesante. Y también estamos poniendo abajo de la pantalla la dirección de correo electrónico de contacto de Iker, quien amablemente pues, nos ha ofrecido que quien pudiera estar interesado en contactarlo para seguir charlando o hacerle preguntas, se puede sentir libre de utilizar esta dirección para hacerlo. Muy particularmente, también de manera personal, te quiero dar las gracias. Es un tema muy interesante esto de la filogenómica y seguramente va a seguir creciendo, ¿no? Conforme pase el tiempo. Entonces es muy bueno tener un seminario en donde se nos haya explicado el poder de estos datos para resolver preguntas, y me gusta mucho también que haya quedado clara la necesidad de tener cautela y conocer los grupos, los estudios, los problemas, y no simplemente presionar botones sin estudiar los datos, y eso pues lo aprecio muchísimo, Iker. Te quiero dar nuevamente entonces las gracias a nombre del Instituto de Biología, y antes de despedirnos pues quiero invitar a todos los participantes de como auditorio de esta seminario, serie de seminarios, a que nos sigan escuchando por nuestro canal. Ya saben cómo dicen, si te gusta dale like, suscríbete y presiona la campanita, que tenemos en el Instituto de Biología muchos seminarios más interesantes por venir. Iker, te dejamos descansar, la diferencia de horario hace que sea ya tarde por allá, y agradecemos nuevamente tu amabilidad y tu interesante seminario. Muchas gracias por todo, ha sido un placer.